Iniciando, y es que Tekachi dará dinero a los que iban a ver a Jailin en el Madison Square Garden, Villalona. Bueno, está complicándose la situación de Tekachi con el <laughs> evento este de un solo movimiento y Jailin la más viral en el medio de ese show. Entonces Tekachi, el rapero estadounidense, publicó una historia en su cuenta de Instagram, dice que devolverá el dinero a las personas que compraron los boletos para ver a su pareja. Yailin. Yo no voy a hablar de eso. No me pongan aquí en la cama. Este. <laughs> que es hoy, de hecho. Yo no sabía que era hoy. Hoy estamos 21. Sí, 21 de noviembre en el Madison Square Garden de Nueva York. Tenemos, tenemos por ahí. Ahí estamos. Vamos a usarlo ahí, muchachos. ¿Hay un anuncio, Manchita, va para allá? ¿Eh? Vamos a anunciar eso. Ya sabes. <laughs> bueno, dicen la gente que compró boletos con B corta para ver a Jailin en el Madison. Mándenme ah, prueba bien, de sus boletos. Green que green le no pagaré green su green dinero para es, atrás. No se dinero. Por Sell o Cash App. Son aplicaciones para. Eh, la transferencia de dinero, perdón claro. por la inconveniencia, nota, dice, eh, eh, si nadie su español que... machucado, vamos a ver si tenemos el siguiente cuadro, eh, no vamos sabe, a ver si no tenemos el no siguiente cuadro, muchachos, dice, pueden pararlo ahí, para la gente que van a leer sí, esto niño, y niño, le encanta el pues, chisme, no sé. eh, por favor muchachos, ayúdenme ahí, ya lo, no leas rápido, ¿no? ¿Qué? estamos chismeando, queremos chismear, oye mira. Claro, ya todo el mundo vio eso ya. No, porque hay una información sí, del mismo Tekachi que él claro, dice rápido, que él va a darle un nosotros. concierto gratis a la gente en el, en el de Jhaylin allá en Nueva York. Esa es la información que que ha trascendido en estos días y también hay un, una captura y de un supuestamente de Jhaylin en el que ella pues dijo que sí que iba, o sea. Hay un chisme ahí que todavía no se sabe, pero la información oficial, según Tekashi, es que no, ellos no van a estar en el no. Madison. Que no. Que... no eh, ya lo, los artistas que, que se anunciaron ya hoy dieron el último, vamos a decir, el último boletín a nivel de eso y, y ya lo fue que anunció. Y la única mujer que va a participar, supuestamente yo vi, es la insuperable. Eh, esto, esto pasó ayer de repente, a eso de la medianoche, Tekachi subió eso, subió esa cosa que él dice, que él dijo hablando por por Yailín, y, y que mucha gente ha criticado eso y al rato entonces a los focas le, le confirma entonces el Cáncer. Y ahí se sí armó un bochinche, pero yo lo que quiero decir, le decirle a Santiago, no sé, de, aunque él lo vea después porque él está pendiente a su vaina, que le dé de banda a Yailin a Yailin que se cuide que no estamos ya, Yailin me tiene alto a mí ya, yo te voy a decir la verdad, Ticachi y Yailin me tienen alto, que hagan lo que ellos quieran, no hacen falta. Eso se va a dar durísimo hoy en el garden. No hace falta. Oye, oye, oye con quién con quién va a cerrar, eh, con alcán. ¿Me entiendes? Y, y lo diferente el tita y figura pública que van para allá. ¿Cuál es la lloradera con Yailin? Yailin que se cuide, vaya su concierto usted sola, vaya así. Pues yo tengo como que Yailin a Michael Jackson. El <laughs> diablo. Y no, que si va, que no va, no vaya nada. Cuando viene a ver Yailin es la que tenía a Sara, ese, ese concierto que a los jugadores no lo podía llenar. Suerte también. eso, váyase de ahí, Yailin. Ya, la gente está aquí ya con eso. ¿Me entiendes? Mucha gente está criticando eso, criticándola a ella de, de mala manera por, 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 por esa, por esa jodederas. Si usted va o no va, póngase claro. ¿Y cuál es el chimoteo? ¿Y cuál es la vaina? Entonces, la critican, ¿por qué la critican? Porque este cachi que se está moviendo con eso. Ella, es eh, eh, un artista independiente. una artista independiente y ella se está dejando. No tiene ni modo, ni voto. Y se está dejando dominar. Mucho. A Jailín, los lo problemas de Tecachi No tienen que caer donde Jailín Si Tecachi no quiere salir del canje Eso no es problema de Jailín Porque Jailín es un artista independiente Y Jailín es de nosotros Y es una vaina de gente que la han apoyado allá ella desde cero No, que ahí va hasta fulano Y no vaya usted Otra cosa que él no puede entrar en el Garden Entonces, ¿por qué él no puede entrar en el Garden? Es que él tiene ese problema Y, y, y entonces Jailín tiene que coger esos rebotes también Mueve de ahí Jailín también Jailín, señor, está enterrando su carrera Ay. Con toda esa actitud, claro. Pues le está faltando, le, no le está dando la lealtad a la gente que la, han, que la están ayudando desde abajo. Pues como que yo ayude a una gente desde abajo que lo saque del lodo y siempre ahí conmigo. Y cuando usted es grande, me esté con un divareo. Pero venga acá, y cuando usted vino raneando, usted no estaba con ese divareo. Y ahora usted dice, que es la vaina? Vaya ese día ahí, así mismo, vaya ese día ahí. Y ya, ¿me entiende? <laughs> Mira. Yo opino realmente igual que Angeli, fue una de las grandes críticas verdad, que le hicieron. Porque verdad, que está como que ella no tiene. Ya, eso. No, no ese, ni voz ni voto yo, pues, yo no Lo que di, di qué, lo que diga Dani, que ella dice, lo que... pero realmente, sí vi, eso le ha molestado mucho a la persona, pero pues como mencionaba a Villalona, ella había subido un Story diciendo de di que hay por ustedes mis como que dicen las mujeres mis chiviricas que sé yo qué eh, yo voy a presentarme porque todo se lo debo a ustedes yo creo que fue ese justo esa mente que está ahí en pantalla fue el mensaje que ella puso uh -huh. y esa fue como que la emoción de todos que dijeron bueno por fin concha le pensó y una lo, vez lo, en su vida cuando lo, lo vimos y aleluya, ya de nuevo entonces a los por... días siguientes sale entonces te cae diciendo que no que ya él no va para allá porque que yo que él ella está como que ella era hija de él o sea, Yailín todavía a este nivel, yo creo que no va a aprender, porque una gente no se le puede explicar tanto. Menos una mujer que es madre y porta cédula, no hay que embromar tanto. O sea, si ella no ha aprendido ahora, no va a aprender nunca lo que es ella valerse por ella misma y saber diferenciar. No, usted no me manda aquí porque tú lo hago yo. Pero como dicen, un día le va a pasar como no es que cogió para y se fue. Ahorita de cachetes en coge pati y se va. Entonces ella estaba velan, esperar que venga aquí, me cogió, dan para acá a ver si con eso entonces se va para todos los problema. juegos de NBA ella, y, y toda él, la está cosa está creyendo como que Jaileen es la gran vaina ya, señores la, es, tienen una tienen una venda con Jaileen está bien Yailin está en su momento y la vaina pero Jaileen no es la gran vaina tampoco porque ella la tiene como que Jaileen el el el, el, boy, el femenino mentira Jaileen la te estoy la ven dos veces la y ya la gente se cansa porque el misterio es que ella casi no se deja ver en en estos momentos de fama y esa ley, una aleluya. Yo no entiendo. La quieren poner... Ya. Dos, si y no va, no va. Venga, ahora que lo haga ella. Yo quiero que ella haga un concierto ella sola. A ver cuánta gente ve ella meter. Con los tres temas que tiene grabado Que imagínate. No, no, estoy que ya me descansa. Porque y de aquí se lo dejo robar. Y <laughs> no, <que> ya, <laughs> ahí, que ay, a, mí, a mí me da A mí medito. me da hasta dolor de cabeza oírlo a ustedes. <laughs> Envuelto en esa nube. El aporte. Oye, ¿qué fue? El aporte que están haciendo Yailín y Tekashi a este, a este gran evento que tiene Santiago Matías, es promoverlo. Sí. quienes son los más importantes, eh, lo, los más virales ahora mismo? link y Tekashi. Entonces ellos hablando, llevando esa discordia a como ustedes que se la, se la tragan. Que traen esa historia de que ellos dicen que están en eso, porque ahora mismo nada más se está hablando de ese evento. ¿Y quiénes son los más virales de este país? Yailín y Tecache. Entonces, ese es el aporte que ellos están haciendo, que Santiago Matías inteligentemente, como juega con la mente de los dominicanos y con la de ustedes dos, eh, ya ese, todo el mundo está hablando de eso. En ningún momento, nunca, a los foques va a estar enemigo de Tecache, porque tienen negocio juntos. Ni Jaileen tampoco, porque la, el propulsor a la cuarta de la larga de Jaileen ha sido Santiago Matías. Pero ese es el aporte de, ok, si no van está bien, por eso ya era son, pero no por una enemistad. Sino que ellos están dándole promoción con este chisme al evento. El que no iba va por la incógnita. Sea, sea usted inteligente. Usted, el que no quería ir, y viene el amigo y le dice, pero tú no sabes, yo creo que Jaileen va, porque están con un Dime y Directo. Y yo creo que se la sorpresa. Vamos a ver, y compran la boleta y van. Por eso en el 2023 a mí nadie me pone cortina de humo. Ay. Ni me vende esos sueños tan fuertes. ¿me entiendes? Y que ellos que están enemigos. <laughs> Santiago Matías no se pone enemigo de gente que facturen. Grábense eso ahí. Ay. Es mi opinión. Hay cosas que se lo coge. Ya. Se lo coge el